Pela Larios, que é esse teatro de objetos documental, que a gente também vê que ele vai se dando em muitos lugares. É, como, assim, muitas pessoas foram é, um pouco para tentar entender, tentar é, dar, é, criar uma dramaturgia a partir da história e da memória que aquele objeto tem. Hoje nós temos. É, quatro artistas e vocês vão dizer assim porque que, talvez a gente arbitrou esta questão do teatro de objetos na América Latina porque foi uma, uma maneira de da gente fazer um recorte porque a gente via que havia um movimento forte de teatro de objetos na, na Argentina que a gente não vê esse movimento em outros países da América Latina parece que é uma é uma são referências encontradas se depois eles vão me dizer se é europeia ou não, mas assim, há uma maneira, há um movimento muito forte de teatro de objetos, eh, de trabalhar os objetos, muito particular, sem tantas influências dessa escola eh, francesa, belga, na, na Argentina, que eu acho que cria um... Quase que um recorte à parte, e que a gente deu de América Latina porque a gente não vê esse movimento, quando a gente diz movimento, um conjunto de artistas com um trabalho, eh, digamos, forte, consolidado e que, que gera um movimento. É, como na Argentina e em outros países e por isso que a gente deu esse recorte de teatro de objetos da, na América Latina mas não que eles a gente pode até pedir para os artistas falarem do que eles percebem na América Latina mas o que a gente vai buscar neste encontro é que eles falem do trabalho deles e, e que de certa maneira compartilhem um pouco aquilo que a gente que eu que o tendo a ver um pouco de longe que me parece que se há uma maneira é, própria de trabalhar é, o teatro de objetos, quase que eu diria uma escola argentina assim, é, que tem muitas referências contemporâneas modernas, é, esse teatro ocupou um espaço é, grande que eu não diria que é ligado só ao boneco e ao espaço que o teatro de bonecos ocupa é, por isso eu acho que é tão relevante o trabalho de todos esses artistas que tem difundido o teatro de objetos de diferentes maneiras, se o Fernandes é, circula muito por muitos lugares no mundo com seu teatro de objetos, a companhia do Fernando Cardama. A gente tem a Ana, que foi fundadora do Periférico de Teatro de Objetos, e que tem uma longa trajetória ali de investigação nas universidades, com jovens, é, um trabalho que cada, me dá a impressão que a cada. É, Vai se renovando, ele não, ele não ficou num único lugar. A Ana, eu tenho a impressão que ela vai mudando, né? a sua pesquisa vai eh, se renovando a cada criação, e também esse papel que ela tem de pesquisadora e de, e de difusão do teatro de objetos. A gente tem o Javier que trabalha na, na, na universidade, também está na universidade, mas que também tem um trabalho de criação junto com o Leo Volpedo. O Leo também, eu tenho a impressão que o Leo talvez cita um pouco, um pouco apaixonado pelo teatro de objetos belga, mas de qualquer maneira, do teatro da escola francesa, mas de qualquer maneira ali, eh, a Argentina está ali. No, no repertório, na maneira de fazer então eh, a gente vai eu vou apresentar eles um pouco para que cada um eh, saiba quem é que tá aqui né de acordo ao histórico que eles me enviaram e depois a gente vai começar com as provocações. Eu vou falar uma coisa em espanhol para eles que está este encontro eh, nosotros nos inspiramos em uma coleção francesa, Que junta artistas en una casa, en una playa, en un lugar así, por tres días, cuatro días, y ellos empiezan a conversar y pueden conversar desde, la, desde su vida personal, y por ahí van saliendo conversaciones de su, de su hacer artístico. Y había una, hay una persona siempre que registra todas estas conversaciones y digamos que hace como un recorte, lo hace una edición de, do, de las conversaciones que salieron de. Eh, de cada lenguaje, ¿no? Y, y entonces, esto lo que buscamos en este encuentro es intentar encontrar esa informalidad, ese abrirse, no, no, no preocuparse con eh, la cosa técnica tal vez, pero sí abrir su alma, ¿no? Eh, eh, decir cómo crean sus espectáculos, sus referencias, vamos a hablar de hartas cosas. Entonces, yo voy a estar haciendo unas provocaciones, pero se trata de que ustedes también conversen entre ustedes, se hagan preguntas, eh, para, que la, para y la gente va a estar observando, porque yo a veces pienso que de estas conversaciones es que salen cosas muy eh, interesantes. Bueno, empiezo con el currículum de Leo. Leo cursou dramaturgia na Universidade Nacional de Artes e fez especialização de teatro de objetos, e interatividade e novos meios na mesma universidade. Eh, fez, estudou interpretação com Pompejo, Aldivier e Júlio Chaves e no campo de teatro de formas animadas se formou com Javier Swetsky e trabalha com ele em sua companhia TAR, desde 2009 com a outra companhia corda floja que corda corda floja é, é leve né é, é, que lá não é muito forte corda corda floja de teatro produz é, produz faz 20 anos espetáculos que combinam a linguagem do teatro de bonecos objetos multimédia para as infâncias e para o público adulto. Ele tem publicado duas obras distintas, em distintas antologias de dramaturgia para o teatro de bonecos e teatro de objetos, além de eh, promover diferentes seminários de teatro de objetos, tanto eh, presencialmente quanto virtualmente. O Javier Suevski eh, começa fazendo teatro em Córdoba, com Graciela Ferrari, eh, estuda cine, cinema títeres na, na Escola de Chaleville-Messiers, na França, e pedagogia teatral na Universidade de Paris. de paris Trabalhou com o Teatro Periférico de Objetos e com Marie Baissiers, atriz assistente de Tadeus Canto. Escreve, interpreta e dirige peças de teatro para crianças e adultos, de títeres, objetos e interpretação. Apresenta suas obras e suas formações na Argentina e no estrangeiro. Desenvolve o projeto Companhia, ai que bonito isso, Companhia ao Pé da Cama, no Hospital Garrahan. E atualmente ensina dramaturgia para teatros de objetos na Universidade Nacional de Artes. UNA, Buenos Aires é co-diretor de licenciatura em artes cênicas e coordena focalização no teatro de bonecos e objetos na escola de arte patrimônio Universidade Nacional de San Martín Buenos Aires Ana Alvarado é diretora e autora teatral suas obras e seus espetáculos se apresentam regularmente na cena oficial e alternativa da cidade de Buenos Aires dirige espetáculos para adultos, escreve obras teatrais para crianças e tem participado com com essas mesmas obras em festivais e eventos de América Latina, de América, Oceania e Europa entre outros, também no BAM em Nova York, em Bruxelas, em México, em Porto Alegre, teve no Festival Porto Alegre em Cena, teve no Festival de Avignon. Enfim, teve muitos festivais. Em forma individual ou grupal, tem ganhado algumas, alguns dos principais prêmios do Fundo Nacional de Artes, argentores, da cidade de Buenos Aires e outros diversos prêmios de teatro. A sua obra se caracteriza pela investigação no campo da cena expandida e os cruzamentos entre o teatro de atores, de objetos e de novos meios. É professora das universidades nacionais dirigiu a carreira de direção escênica da Universidade de Artes, na mesma universidade dirige a matéria de pós grado especialização em teatro de objetos, interatividade e novos meios, formou parte do corpo docente da licenciatura em artes cênicas, focalizado focalização de teatro de bonecos e objetos da UNSAM. É, realiza assistências é, assistências técnicas pelo interior do país, orientações né, de, de montagem pelo país e no exterior, e entre suas últimas publicações, se pode-se desfalar do teatro de objetos Manual Dramatúrgico, em teatro, em teatro essa, essa é a editora, Buenos Aires, e outras publicações, a gente vai falar dessas publicações aqui. Okay. temos a companhia Fernand Cardama que ele é ator diretor e pedagogo teatral ele nasce ele, essa companhia nasce na Alcalá de la Real em Jaén em Espanha no ano de 2003 com Luciana Rinaldi ele tem empreendido um trabalho eh, conjunto em produção ele explora diferentes formas de expressão a partir da relação entre a, a interpretação o teatro de objetos e os bonecos Fernando Cardamas fez eh, fez a direção artística de vários festivais do SESI Bonecos ele ele fazia parte da ele fazia a curadoria internacional do Sesc Bonecos, um grande festival de teatro de bonecos que teve aqui no Brasil, também fez eh, curadoria e colaborou com o festival Titerias do México e criou um primeiro festival internacional de bonecos para adultos em Alcalá da Real. E isso desde eh, essa edição começou em 1999 e terminou em 2010. Então são essas as pessoas que a gente tem aqui. Junto eh, conosco neste encontro. Então, eh, eu queria começar com. Ah, queria, vou falar em português, eh, em português. Se vocês não me entenderem, eu faço a tradução eh, para o espanhol. E aqui o encontro vai ser feito em, por, em espanhol. Quem não tiver compreendido, pode colocar alguma coisa no chat que a gente faz a tradução, eventualmente, de alguma coisa que não é compreendida. Eh, então, uma primeira provocação, claro, que eu queria que vocês começassem falando, é um pouco da trajetória assim, como você, como se aproximaram eh, do teatro de objetos, dessa pesquisa com os objetos? Eh, queria que me falassem um pouco os três, os quatro. Como se começaram com o teatro de objetos? Como se acercaram ao teatro de objetos? Qual foi sua Es su primer momento con el teatro de objetos. Ok. Bueno, empiezo. Sí. <laughs> bueno, eh, para mí eh, el teatro de objetos empezó junto con la denominación. Digamos, yo ya, ya era titiritera, marionetista, en mi país, en el grupo de titiriteros del Teatro San Martín. Y a finales de los años 80, del siglo XX, empezó a circular en, el, en Europa, está bien lo que dicen, pero también en América Latina, el, la denominación objetos, teatro de objetos, medio que fue en común en la misma época. Yo siempre digo que es posible que la denominación haya nacido en Francia, no lo sé, es muy probable. Nosotros estuvimos haciendo becas en Europa y demás. es pero la verdad es que se difundió rápidamente y todos nos hicimos cargo. No sé, cuando, cuando nosotros le pusimos en el año 88 el periférico de objetos a nuestro grupo, no estábamos pensando quién había iniciado la denominación. Pero sí sé que empezó alrededor de esa fecha, ¿no? En todas partes. Y que también se empezó a buscar que desapareciera la palabra fuertemente puppet o marioneta o títeres. Para agrandar el, el campo de trabajo, hibridar, trabajar más eh, abiertamente lo metateatral, en fin, toda una época del teatro, que a nosotros nos tocó desde el lugar de los títeres y objetos. Así que yo empecé ahí y mmm, era titiritera, y con el periférico de objetos empezamos este otro camino en el cual hay sobre todo un trabajo de generar un sistema entre el cuerpo del actor y el cuerpo del objeto. O sea, el periférico de objetos y yo en particular le doy mucha importancia a la relación entre el actor manipulador, actor animador, como lo vayamos diciendo según el país, y, y el objeto. Y la generación de un sistema que yo le llamo el sistema del teatro objetual. Ese sistema puede incluir varias cosas, no necesariamente solamente hay un objeto y solamente hay un actor. El actor puede tener diversas características, puede ser manipulador, puede no serlo de a ratos, puede disociarse, puede haber varios objetos, los objetos pueden vivir, los objetos pueden no vivir, puede haber imágenes, puede haber eh, audiovisuales. La... O sea, es más, lo que da característica de teatro de objetos es que los objetos sean relevantes, protagónicos. Y que estén dentro de un sistema espectacular, que en parte incluye lo, lo, lo que se dice ahí en mi currículum de, del teatro expandido, ¿no? de la puesta en escena ampliada. Eso, ahí empezó. Bueno, si quieren, sigo yo. Eh, vamos, vamos, vamos. <laughs> eh, bueno. Yo eh, hice la escuela de teatro en, en, aquí en Argentina y después me especialicé en clown. Me tocó decidir a, a estudiar a Francia y ahí ya me quedé en Europa a, hacer, a armar la compañía y demás. Entonces, a medida que iba eh, tomando curso de clown, me iba acercando eh, al, al mundo de los títeres. Y bueno, en uno de los cursos que he tomado con Margarita Nicolescu, eh, hay un festival, el Festival de Sevilla, que siempre, todos los años, llevaban los mejores profesores, y entonces nosotros los que vivíamos en España teníamos la oportunidad eh, de tomar esos cursos, eh, y bueno, un, un año fue Margarita Nicolescu, y Margarita me recomendó, ¿por qué no haces algo en Teatro de Objetos? Ya que a mí más que la, el tema de la manipulación, de títeres de guantes o de mesa, me gustaba la actuación, pero me atraía el tema de poder eh, contar con, con algo. Y bueno, fue ahí donde tomó el curso con Philippe Gentil. Y creo que un poco lo contaba Jaime ayer. Eh, a todos es como antes y después de Cristo, ¿no? Para nosotros. Eh, nos abrió la cabeza de una manera terrible, nos abrió una puerta que no podíamos, no, no podíamos pensar que estaba ahí. Era un curso que duraba un mes, ocho horas por día, todos los días, de mucho trabajo, mucho trabajo. Entraban. 20 chicos, 25 personas que venían de toda Europa, incluso de Latinoamérica, porque siempre ese festival becaba a tres latinoamericanos. Y, y bueno, mucha gente no lo soportó y se fue porque era muy duro, porque era de, de, de mucha exposición. Había titiliteros consagrados que no soportaron porque lo mostrabas y te decían que no, te mostraba te decía que no, esto no es, esto no es, esto no es. En un momento de la clase vos tenías que decidir o como a la primera semana si vos querías hacer construcción de marionetas o teatro de objetos. Y bueno, eran 20 días de estar eh, vos investigabas, investigabas, se nos mostraba, si venía Philip decía, "No, de seguí buscando, eso no es teatro de objetos, esto es títeres con objetos, Esto sí, pum." Entonces, de ir y de rebotar, de ir y rebotar, de ir y rebotar, algo entra, ¿no? Queda. Pero sí nos abrió la posibilidad y otra cosa que para mí terminó de cerrar para lo, el tipo de expresión que, que nosotros hacemos en nuestra compañía fue que eh, como muestra de, este de, de ese eh, taller yo tuve la suerte que Philip me diri dirigiera un numerito de ocho minutos que era un viaje con un huevo y era un pensamiento filosófico entonces a medida que el huevo viajaba eh, ibas diciendo frases de filósofos Paralelamente a eso, yo estaba en el festival con mi compañía, que estaban con Ana y Cisamón, haciendo un espectáculo de clown y títeres. Y entonces ahí entra Mauricio Cartún y ve las dos cosas: ve el espectáculo modesto hecho por nosotros de clown y títeres, y a la noche ve el espectáculo dirigido, el espectáculo el número dirigido por Philip Gentil. Y ahí Mauricio dice: vos tenés que ser el poeta que podés, no el que el que el que te imaginas o el que querés Y ahí fue como que se cerró todo por lo menos para lo que yo quería juntar la actuación juntar la manipulación pero tratar de contar no la historia de otros sino la mía y ahí fue donde dijimos bueno yo quiero producir a partir de ahí pero hacer un tipo de teatro que es teatro de objetos pero que sea más popular que sea que se pueda hacer en cualquier lugar que se pueda eh, que sea aparato público y bueno Después supongo que hablaríamos sobre eso, pero fue, ese fue el primer contacto. Fueron como tres maestros eh, en donde se unió a algo y después le pude dar forma que yo quería hacer eso. Genial. <laughs> eh, ¿Leo? ¿O yo? Bueno, yo. A ver, yo estudiaba, eh, eh, la primera vez que vi un espectáculo de teatro objetos fue en el 84, con la apertura democrática en Argentina, cuando fui a ver un espectáculo de Graciela y ella era parte de un grupo muy importante en los 70, Creo el Libre Teatro Libre, que lo dirigía María Escudero, un grupo muy importante en lo que fue la creación colectiva y, y el teatro documental, ¿no? como lo pueden haber entendido, no sé, el Teatro de la Candelaria, el Teatro Experimental de Cali, o... O, 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 bueno, Boal, ¿no? Eh, un grupo que se había desarmado con el golpe de Estado y ella vuelve a la Argentina con un espectáculo con cositas, con muchas cositas. Yo lo vi, me encantó, yo tenía 17 años, venía haciendo teatro y empecé a formarme con ella y hacer teatro con cosas. Y ella venía de, 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 de Barba, de Grotowski, trabajaba en la parte pedagógica de varios de estos encuentros de, de lo que se llamaba el teatro de grupo. Entonces era como una formación que tenía que ver con manejar los objetos con mucha ductilidad, con mucha maestría para fortalecer la presencia actoral ¿no? y poder generar los propios materiales a partir de documentos propios un teatro documental. Eh, entonces cuando ese, yo termino de hacer cine y cuando ese grupo se desarme, el grupo que tenemos con Gracias, les deseo hacer un espectáculo sobre el 92, sobre una historia de amor personal, una triste historia de amor, cruzaba usaba algunos títeres, que me interesaba mucho por estar presente con el títer interactuando en el 92. Eh, intuitivamente, pues yo nunca había hecho una obra de títeres, más bien realizaba algunas cosas. veo un espectáculo del periférico en Córdoba, que era Variaciones sobre B, en el cual ellos estaban con estos títeres en presencia. Que fue el, el primer encuentro que tuve. Es más, fui al hotel con el títere a preguntarle a Ana eh, eh. qué hacía yo con ese títere. Cuatro varillas. Y Ana me dijo cuántos son para manejarlos. Yo dije yo solo y me dijo, bueno, no sé. Fue como el primer encuentro con Con. Me dijo, no sé. ¿qué bueno, fue como los lo primeros. Yo empecé a hacer ese teatro. En ese momento, la compañía de Filipe Gentil había visitado la Argentina. Yo no lo había podido ver, lo pude ver después. Un actor de Philip Sentí viene a ver este espectáculo y me dice, lo que vos haces es teatro de objetos. En 92, ya como siete años después de haber estado trabajando sobre cómo los objetos podían determinar el espacio, los movimientos, la estructura, el contenido, cómo se mezclaba con, con el texto. Eh, yo quería formarme con ellos, pero era imposible porque ellos andaban de viaje por todos lados y me dicen que el director a veces da clases en una escuela que queda en el norte de Francia. Así que bueno, decido a, a ver qué era esa escuela, me aceptan, entro en esta escuela. De hecho, pude hacer un taller de de de, 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 de un mes con Philippe Sentin en 94. Y, y digamos, así como estuvo Graciela Ferrari y Charleville, que fue como una gran coctelera por donde pasó mucha gente, entre esa gente pasaron dos personas muy importantes. Para mí una fue eh, Claire Hegel, una maestras del teatro del movimiento, que ella trabajaba como la disposición del intérprete a los objetos, lo cual me significó darme de narices durante tres años en sus clases, porque era algo que yo no no, no sabía cómo hacer. Y también María Becier, que había sido actriz y asistente de Cantor, eh, que vino a hablar de su trabajo con Cantor. Cuando vuelvo a la Argentina en el 98, eh, yo había visto, una de las funciones había visto... Eh, Máquina Hamlet, del periférico, que me encantaba, me encantaba esto de la disociación, de estar ahí presente, con esta relación, lo que decía Ana, la relación con los objetos, con, lo, con lo, los, los muñecos, con estos maniquíes. Eh, justo eh, un, hay un actor que, que, que creó el espectáculo que decidió no seguir las giras, y yo lo reemplacé, y durante un tiempo trabajé eh, acompañando el espectáculo lo cual había sido primero ser espectador después estar ahí adentro fue como un, un gran cambio un enorme aprendizaje y después que dejé de trabajar eh, junto al periférico en el 2003 pude hacer un espectáculo con Marie Bessier eh, que fue como otro enorme aprendizaje un espectáculo que se llamaba Mis Cosas Favoritas y que también fue como otro vuelco y después siguiendo con los aprendizajes me reencontré con un amigo mío arqueólogo en el 2000, ¿Qué año leo? ¿2010 habrá sido? ¿2008, 2009, por ahí? Eh, que también redescubrir la arqueología fue como pensar los objetos de otra forma. Y que después significó cuando me encontré con Sandra Hilario, como cosas que ya venía pensando por, por documentos que, que me había acercado este amigo arqueólogo, ¿no? que trabajaba sobre la verdadera historia de los objetos. Eh, y bueno, y la, y la última para hablar de todo este de esta trayectoria de de, de 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 que empieza como espectador de un espectáculo de objetos hace unos 10 años, Ana en la en la especialización de teatro de, de objetos interactivos y medios de la de la UNA me invita a dar un taller de dramaturgia para teatro de objetos, lo cual significó empezar a pensar estos años de trayectoria como como Nada, ¿qué podía hacer? ¿Escribir para los objetos? ¿Cómo era esto? Y encontré como un, una vía también ahí de, de, de poder empezar a pensar lo que es la, la, la dramaturgia para, para los objetos. Ese fue como mi, 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 mi recorrido, que no viene de la escuela francesa, porque a mí no, 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 no y tampoco, o sea, yo Cantor había visto Cantor cuando vino acá, eh, fue súper... Impactante la, la, cuando el pasa por Argentina en el eh, no sé si 80 y ¿cuánto fue? 85, 86, habría sido Ana, algo así, ¿no? 86. La primera, creo que viene en dictadura, creo que la primera, no, es, no, esa yo fui cuando tenía 17, 18 años, o sea que haber sido después. De sí, una... 86, 87 fue. Vi, eh, que revienten los artistas. Esa, yo, esa es la que vi que revienten los artistas. La anterior no la vimos. Eh, entonces no, no viene, decir, el teatro de objetos como una definición puesta sobre el trabajo. De hecho, en, en español, hasta, hasta hace poco no se conocía lo que decían los franceses de, de, de lo que era el teatro de objetos, hasta que hay una publicación, digamos, como una cosa como bastante independiente de eso. Bien. Este, bueno, yo eh, medio que llegué de casualidad. Este, de joven, tenía muchos problemas vocacionales, o sea, no, no sabía qué iba a hacer de mi vida, pero hacía prácticas artísticas más relacionadas a tener experiencias eh, con artes visuales, pin, me gustaba pintar, eh, me gustaba sacar fotografía, eh, también escribía, eh, y después con el tiempo me di cuenta que eran experiencias más vinculadas a, a la imagen. Eh, pero solo, siempre solo. Y una vez una terapia... Eh, la terapeuta me dice, ¿por qué no haces teatro? Porque estás siempre solo, eh, ¿qué es? estás haciendo algo artístico, pero con gente. Entonces, bueno, me, me empecé a estudiar teatro. Estoy hablando del año 2000, eh, previo al estallido social que hay en el 2001, había todo un movimiento de teatro, eh, por lo menos donde yo me movía, que estaba, eh, queríamos actuar, pero también. Este, había mucha relación con los objetos, con hacer un teatro visual, plástico, eh, y en, en ese momento las referencias teníamos, bueno, la llegada de Cantor, y ya obviamente en el 2000, 2001, el Periférico ya casi estaba terminando todo su esplendor, eh, yo no, no pude ver ninguna obra del Periférico, no por edad, sino porque todavía no iba tanto al teatro así más alternativo, under, eh, y bueno, y ahí empecé a hacer teatro eh, y siempre con esa búsqueda, ¿no? con, con un lenguaje no tanto, lo, lo, se decía no tanto de la palabra, del texto, sino también que haya otros elementos en, en la narración. Y ahí empezamos a hacer, eh, de casualidad, la primera obra de títeres donde me, me involucro en la realización plástica también. Y ahí es con, digo, ah, es esto, ahí por primera vez empecé a resolver mis problemas vocacionales. Ya había encontrado el tipo de teatro y la práctica artística que era con gente, actuando, realizando. Este, bueno, y, y, y estábamos como en lo que es la periferia de Buenos Aires, que acá se dice el Gran Buenos Aires. Y este, me entero de un taller que Javier va a dar este, eh, para allá, que bueno, se decía que estaba trabajando, había trabajado en el periférico de objetos entonces bueno esa fue como el, el primer acercamiento ya a la formación titiritera que tenía era más bien intuitiva entonces ahí empiezo como a empezar a querer formarme en, en búsqueda de lo que para mí es el referente es, para mí es cantor es como el norte es como el, el, el teatro ideal eh, entonces bueno me empiezo a formar y bueno eh, por suerte a trabajar con él justo él se estaba yendo entonces y venía y cada tanto lo lo trataba de tomar cualquier curso, hasta que cuando él se instala definitivamente en el 2009, empiezo ya con un taller anual. Antes con mi grupo, en el 2008, hicimos por primera vez, nos compramos un proyector, gracias a una ayuda del Estado, hicimos la primera obra para nosotros como multimedia, con, con un proyector, donde ya usábamos las imágenes también eh, junto a los títeres. Eh, y bueno, después empecé a trabajar mucho en, en la compañía de Javier, formándome y también actuando en distintas, con objetos, con títeres, en teatro, en el hospital, en, en todo tipo de, de espacio. Y siempre igual tenía como, como la, la, la sensación o las ganas de radicalizar un poco más y, y, y hacer espectáculos sin marionetas, sin títeres, sino de objeto puro solamente objeto. Este, y también, bueno, las ganas de desarrollar una propia poética, así, como, así fue como en estos últimos años eh, empecé también a, a, a investigar y, bueno, y a dar talleres, y hicimos una obra también donde también eh, tra, trabaja ja, Javier, este, y bueno, y, y seguimos. Qué impresionante, eh, porque... Ayer, ontem, Catilde Ville e Agnès Limbos falaram desse, da criação do termo de teatro de objetos. E a Agnès colocou que não é ali que começa o teatro de objetos, Nós, elas não criaram nada, mas quiseram denominar, dar um nome ali. Mas, claro, que é um movimento que. É. se tinha uma coisa paralela na Argentina acontecendo é, não é que se criou alguma coisa lá né é, e, e nem pode contar que às vezes eu eu num, nos artigos quando como a gente fez o curso do Felipe Gentil, e muitas pessoas e eu fiz um festival fiz a direção artística de um festival de teatro de objetos aqui havia uma ideia muito de do objeto relacionado à marionete então eu fiz um primeiro artigo eh, se colocando esses princípios que o Felipe gente fez e colocava como quando que se cunhou o termo teatro de objetos mas não quer dizer que ele ele se criou ali né? que ellos crearon alguna cosa. No sé si entienden lo que digo que ayer, porque es muy sí. importante eso que Ana dice de, de que claro, había un movimiento, Agnes, ayer hablaba de esa cosa así de, 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 de la época de la, de cuando los hombres vivían en la caverna, que ya pescaban un huesito, una cosa, ahí ya era teatro de objetos. Eh, Quería, Ana, que tú hablara un poco de, esa, de ese libro que tú tienes de la, del manual del teatro de objeto, manual dramatúrgico. Tú hablas de una cosa que es ese, ese sistema objetual. Sí. Y me gustaría mucho que, porque tú dices una cosa que es eh, la relación del humano con la materia, y también hablas de una poética de la relación de los objetos entre sí porque si eh, en un momento nosotros hablamos que el teatro de objetos su fuerza no está en la manipulación tú ya hablas de una otra cosa que es la relación de este actor con el objeto de de, de, de intentar de permitirse crear una dramaturgia de la imagen me gustaría que hablaras un poco sobre eso, sobre ese, ese sistema objetual que tú hablas ahora en, la, en tu presentación, ¿no? Sí, está bien. Eh, digamos, a mí me... Un... Objetos es el concepto de historia previa, eso sí, lo tomo siempre. Eh, lo que digo es que, que el objeto porta una historia previa, eso lo tomo de entrada. Y ese objeto está ahí con algo anterior que extrae antes de ser puesto en el escenario para formar parte de lo que sea. Entonces, como material para la creación, eso ya está, digamos, está ahí y hablo mucho en el manual del tiempo y del espacio de cómo habita el espacio el objeto y cómo habita el, el tiempo digamos no eh, hablo mucho de duración y repetición en relación al objeto para la, el trabajo de creación dramatúrgica o sea que el objeto tiene de por sí eh, una presencia que incluye mucho más el pasado y el futuro en ese presente absoluto en el que está en escena más que la Característica que produce la presencia de un actor vivo. Entonces, por supuesto, es más largo lo que digo que esto, pero me parece que esos componentes, la historia previa, el espacio, el tiempo, como valores dramatúrgicos, más el cuerpo del actor y el cuerpo del objeto, son como los elementos de la dramaturgia del teatro de objetos fundamentales. Yo uso en este libro la palabra montaje, tomando un poco del cine, de, del principio del cine montaje de cuerpos, pero también eh, algunos otros conceptos más amplios, más este, sistema, otros que me van acercando al pensamiento más contemporáneo. Y sobre todo, a ver si la, si la encuentro rápido, la leo porque está mejor dicha por escrito que lo que yo voy a decir ahora rápido. Pero si no, no importa. Pero bueno, si lo logro encontrar rápido, la leo. Eh, Bueno, pongo esto. Eh, el relato se fragmenta en unidades mínimas e independientes entre sí, recortes en un marco. La asociación entre estas unidades o imágenes se genera a partir de choques, de conflictos, de cortes, discontinuidades y fugas. El montaje permite reconstruir el vaso roto, intercalar algo nuevo, recuperar antiguos formatos, trabajar con fragmentos y puede o no responder a una dirección actancial, pero renuncia a la unidad de la fábula y acepta la desorganización. El montaje dramatúrgico de una obra de teatro objetual aspira a ser una máquina heterogénea, diversa, rizomática, que simplemente funciona más allá de la coherencia. O sea, algo de este concepto de montaje, de máquina, de rizoma y todos estos elementos yo traté de de que pudieran responder a mi idea de, de lo que era el teatro de objetos como sistema. Bueno, no sé, no ma, me parece que me dispersé de tu pregunta. No, no, yo encuentro eso muy interesante, pero pienso sí, en una sala de ensayo, sí. ¿cómo eso se conduce, Ana? Eh, bueno, ¿Cómo sí. lo conduce, por ejemplo, el director? ¿Qué es, lo que, sí. ¿Qué es lo que hay que esperar de ese actor también? Porque a veces yo siempre digo sí. que... Cuando tú pones a un actor y tú le dices improvisa, solamente improvisa, encuentro sí. que es como abandonarlo demasiado, no sé. ¿qué no, piensas claro tú de no, eso? Sí, no, no. En general no diría improvisa y menos que en el teatro de objetos. O sea, sería sí encontrar, buscar, reflexionar, crear una historia a partir de esos objetos, ver cómo sería la mejor forma de manipularlos. Depende de si hablamos de una persona que recién se inicia, si es un, un actor manipulador o si es un actor que nunca en su vida manipuló, pero es actor, que son entidades diferentes. ¿no? El actor, por ejemplo, en un sistema de teatro objetual puede haber un actor que no manipule también y que esté como en su propia función como actor. En ese caso lo que hay que tratar es de que pueda creer, crea en el objeto crea que el objeto forma parte del sistema, que es importante como él, que sin ese objeto no se puede contar y que lo pueda mirar, que pueda ser mirado por el objeto, todo eso se entrena, ¿no? Todos los que enseñamos esto lo sabemos. Todo eso, el creer en el objeto se entrena. Si el actor viene de una escuela o como, donde nunca trabajó esto, es más difícil. Como dice Fernández, si viene alguien de, del lado del clown y va a tener que encontrarse con el objeto, va a ser mucho más simple que un actor de texto que trabaja en el naturalismo, el realismo, y bueno, de repente le dicen que tiene que estar en escena con, con un objeto. Ahora, improvisar en el sentido de jugar con el objeto más allá de la técnica, ¿no? como una, una primera etapa antes de decidir una técnica, me parece que es fundamental, lo lúdico es fundamental, la exploración del objeto. Esto que digo de la historia previa yo lo uso mucho, o sea, el objeto ya te está diciendo algo, ya por estar ahí con esa forma, con eso que trae, te está diciendo algo, a ver qué encontrás en el vínculo, creer en ese objeto y después está todo lo que es disociación, que es, bueno, poder ser el objeto, darle vida al objeto, retirarse, dejarlo solo, poder relacionarse con otro actor, a veces violentar al objeto, recibir la reacción, o sea hay un montón de material para el trabajo pedagógico con objetos no no por supuesto lo que vos decís no lo hacemos no o sea decir bueno ahora improvisen no porque es muy angustiante para las personas salvo que tengan mucha experiencia entonces sí entonces empiezan a jugar pero si no hay que dar pautas y algunas son estas que dije perfecto genial después vamos a poner el link de ese de ese, de, ese, de ese manual, ¿no? que, porque es Perfecto. impresionante. Es otra Perfecto. manera completamente diferente y otra, así te trae muchas posibilidades de, de pensar cómo trabajar el objeto en una sala de ensayo, eh, que no es siempre esa sistematización y esa referencia de la escuela francesa. Eh, ¿Puedo decir algo, perdón, Sandra, ¿sí? algo de esto? No, me parece interesante lo que sale del tema de la escuela francesa, que por supuesto tiene mucha influencia, de todos modos, ¿no? Con to a todos nosotros, no es su influencia. Yo me acuerdo que vi una, un evento de marioneta francesa donde vi a Philippe Chanty hace mil años y también a otro director que se llamaba Dominique Dar, que a mí me interesó más que Philippe Después no lo pude volver a ver nunca más y me había quedado fascinado, pero que disociaba el texto de, del de la escena objetual y era súper interesante el trabajo que hacía con la voz del objeto, con una voz externa. Pero bueno, lo que digo es que estos países, Brasil, Argentina, son países también que por suerte no son tan devotos de generar una tradición este, inexorable y que no se pueda romper, volver a diseñar. Este, o sea, bueno. Nada, qué sé yo, el teatro de objetos ahora no sirve como denominación, y a lo mejor dentro de 10 años no nos sirve más. Y eso no quiere decir que no vamos a seguir trabajando, vamos a inventar a lo mejor otra. O sea, démonos esa posibilidad, me parece, ¿no? Sí, genial. ¿Qué ibas a decir, Javier? Por una de esas casualidades, yo no soy de Buenos Aires, soy de Córdoba, y en, el, en los años 90 pasaron por Córdoba un montón de compañías de títeres francesas. Pasó Claire Again, pasó Jean-Louis eh, con un espectáculo que se llama Grandil, pasó Udar, mucho antes de, de Gentil. Eh, pasaron mu muchas compañías, era raro. Pero bueno, fue como la posibilidad de ver un teatro eh, súper diferente. Es Eso quería decir. Aquí en Brasil, eh, cuando nosotros hicimos el curso de Felipe Gentil en 87, Em 86, passou eh, as três companhias juntas, do, ah. eh, Dominique da Felipe Janty e Velô Teatro. Claro. E era foi muito interessante, porque eram três maneiras completamente diferentes. Eh, o Velô Teatro veio com o Apel Der, que é esse espetáculo que é totalmente teatro de objetos. Aquele homem naquela cama, com aquele que faz aquele mundo inteiro na, naquela cama. E o Felipe que entra numa coisa que é esse, isso que a Ana fala, de ampliar o conceito de teatro de bonecos. Aqui no Brasil também teve, que a Magda Modesto brigava muito com essa coisa de a gente tem que usar o termo teatro de animação a animação no sentido de dar vida que não era necessariamente a uma marionete, a um boneco, mas ao material. Mas quando Como o Felipe Jantti é fez o curso Ele disse, embora você pode pegar Um papel E mexer naquele papel Ou naquele plástico Ou naquele pano Aquilo ainda, ele dizia Que naquele curso não é teatro de objetos Porque o teatro de objetos Ele sistematizou naquela questão lá do, do, De usar o objeto Tal qual ele é E sempre dando Criando uma metáfora a partir do objeto Então ele entendia animación de un material, pero que no necesariamente sería el teatro de objetos, ha presentado alguien que la oficina de aquella manera. Né? Eh, Fernan... Una cosa que, yo quería, una cosa que sí. yo quería decir respecto a que, por lo menos para nosotros, incluso viviendo en España, eh, fue muy importante el festival que hacía desde que hacían, hacían en Brasil, el FITO, que era el Festival Internacional de Teatro de Objetos fue para Yo tuve la oportunidad de ver espectáculos de todos lugares del mundo, gracias, se concentraba eh, en 10 días, era una locura, había 8, eh, 9 salas y durante eh, cinco días ibas de ciudad en ciudad viendo espectáculos, con bueno, la curaduría hacia Sobrevento, hacia Sandra, y ahí donde pudimos no solamente compartir con todos los compañeros, sino ver casi todos los espectáculos que... De, de, de objetos que tuvieron, eh, que, que, que se fueron desde los años 80 hasta, hasta la actualidad. Eh, y eso fue realmente enriquecedor porque es otra forma también de aprender. Bueno, y eso pasó en Brasil, digamos. No había en el mundo un festival, no hubo en el mundo un festival así. Sí, claro. Por lo menos que... que... Sí, nosotros aquí tuvimos la suerte de que ese festival acontecer. e da gente ser o curador, né? porque eu sempre digo que eh, a sorte, porque tudo aquilo que eu tinha vontade de ver, de conhecer de perto, a gente tinha oportunidade de trazer, porque eh, era um festival que tinha verba, que tinha dinheiro, e que podia trazer essas companhias, porque isso era impossível, assim, né? Não, assim se fosse... A gente, no Sobrevento, eh, aproveitou o festival... Para depois trazer determinadas companhias, uma só ou outra, para fazer uma residência no sobrevento. Mas isso, uma companhia de teatro, não consegue, é só uma estrutura como como esse festival mesmo. Né? Fernand, queria te eh, perguntar eh, sobre a tua relação com o Cláudio Hochmann, porque ele, tra em no trabalho do Fernand, eu acho curioso. Que o final trabalha com teatro de objetos, mas ele conta com a colaboração do Cláudio Hotman, que é um diretor de teatro e que eu acho que ele não tinha tanta familiaridade com o teatro de objetos. Depois, o Cláudio Hotman dirige eh, um espetáculo que se chama A Tempestade de duas atrizes portuguesas que fazem, que trabalham com objetos pequenos e conta aquela a, a, fazem na tempestade de uma maneira muito engraçada numa mesa. É, mas queria saber desse processo de criação de um diretor que não é do da linguagem dos objetos trabalhar com você. Não sei se entendiste, Fernando, se queres falar. Sim sim, 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 perfectamente. Bueno quando lhe conté como cheguei, e graças a estas pessoas que encontrei, que me, me, me levaram a poder, eh, poder elegir, depois vem a outra parte, que também a suerte que tuve encontrar outras pessoas que me ajudaram. a poder eh, concretar estas ideas que tenía o, o ponernos a investigar. Básicamente fueron Claudio Hochman y Carlos Piñero, las dos personas con las que trabajo siempre. Eh, la primera vez, que Claudio estaba viviendo en Buenos Aires y yo vivía afuera, pero cuando vine le dije que quería trabajar con él porque me gustaban sus puestas. Entonces le propuse si él se animaba a trabajar e investigar una cosa que era distinta, porque no había dirigido teatro de títeres ni de objetos. Y bueno, medio siguiéndolo, entre que dirigía un espectáculo, otro espectáculo, otro espectáculo en el medio, decía, bueno, seguíme a Córdoba, se iba a dirigir la comedia cordobesa y en el medio me dirigía, veíamos un poquito, y iba. Es muy práctico, dirige pontas, eh, 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 tiene muy claro cómo es la puesta en escena y demás, pero a medida que íbamos trabajando, él también, parece que encontró el gusto de poder seguir investigando y tratar de buscar algo más de lo que es el teatro clásico que, el, que con actores. ¿no? Bueno, a partir de las, de las, del trabajo que hicimos juntos, primero hicimos un espectáculo de Yo Mayor del Cartero y después La Vuelta al Mundo en 80 días, que es una versión de La Vuelta al Mundo contada con juguetes antiguos. Ahí se abrió como toda una movida. Primero él empezó a trabajar mucho en España, muchas compañías lo empezaron a, a llamar y nosotros seguíamos trabajando juntos. Entonces, como que se dio una, una fusión de lo que yo le quería proponer, lo que le gustaba, y él sus conocimientos y cómo ayudarme a que se pudiera concretar. Eh, Claudio te puede dirigir una zarzuela, te puede dirigir una ópera, te puede dirigir lo que sea. Y bueno, el teatro de objetos también, él se acercó, lo vio y después bueno, hizo sus experiencias, como contabas con la, con la Tempestad. Y en el caso de Carlos Piñero, que es. Eh, es es parecido pero distinto, porque Carlos viene del mundo de los títeres. Y entonces, eh, con Carlos, lo que hacemos es tratar de investigar en cada espectáculo que hacemos. Lo que tratamos de hacer es decir, bueno, como ponernos nuevas metas. Bueno, hicimos el espectáculo contado con zapatos. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que sea distinto. Entonces, ponemos como ciertas reglas. Eh, como decir, bueno, no se puede agarrar eh, ciertas cosas, y bueno, esto va por acá, por acá, por acá, y dentro de ahí poder investigar. Entonces, eh, las reglas que nos ponemos es, tiene que pesar 23 kilos, el espectáculo. Eh, no, no se puede poner ojitos, manitos, orejitas, nada de eso. Eh, después... Eh, tratar de que sea completamente diferente al, a lo que estuvimos investigando antes. Entonces, a partir de ahí, empezamos a buscar, a buscar, a buscar, y bueno, no sé, hicimos espectáculos contados, había un niño cartonero contado con, con un reciclaje, el último se llama con un kilo de harina y contamos la historia de mis abuelos, con un kilo de harina, entonces empezamos a trabajar primero objetos, después materialidades, tratar de hallar riesgo ahí tratando de mantenernos con, es, con, ese, con, el, con esos parámetros. Eh, lo próximo que queremos hacer es ahora, como poniéndonos trampas para poder seguir eh, trabajando, ¿no? Entonces, lo próximo que, que, que tenemos ahora es, bueno, con los mismos elementos que tenemos, contamos con un kilo de harina, contar un espectáculo completamente distinto, pero para chicos. Entonces, bueno, a lo mejor no sale, pero un poco ese desafío. Pero lo fundamental de esto, me parece a mí, que por lo menos para nosotros, para mí funcionó, para Luciana, es que son amigos. Entonces, nosotros, eh, tanto Claudio es amigo, amigo, y, y Carlos, bueno, es el padrino a mi hijo. Entonces, cuando nos ponemos a crear, es como, no sé, yo supongo cuando hacen la, la gente de circo sale, ¿no? Ponemos a ensayar, trabajamos, después paramos, nos vamos a ver un partido de fútbol, hablábamos de eso ayer. Volvemos, salimos, Che, ¿cómo Y seguimos de la creación, es eh, como familiar. Eh, yo no sé si, si otro, podría incentivar a otro director que venga y haga lo, lo mismo, pero eh, uh -huh. eh, nosotros lo que nos interesa, o por lo menos eh, que a nosotros nos gusta hacer, es esto: eh, no es solamente que es un espectáculo, sino que estás investigando, sino que pasas tiempo con, con gente que querés. Qué bonito. ¿Se trabó Fernán para todos o, o sí, no? Sí, terminó y se quedó ahí. Sí, ahora volvió Fernán. No, no, decía que, no sé si se terminó de entender, eh, que, que, pasaba lo, que, un que lo importante que, era eh... crear un espectáculo y... ¿Quedó parado de nuevo Fer? Sí. Bueno, vuelve porque eso hay que aprenderlo. A ver, con... se hecho mejor ahí. Sí. Decías que crear un espectáculo, pero también pasar un tiempo con gente que te gusta, que la quieres. Y... Sí. Y, y también, como eh, nos ponemos como una rutina, que es, por ejemplo, bueno, esto ya no sé, quiero que era Mauricio Cartoon? también contaba. Cuando él tenía que escribir, aunque no tuviera ganas, se armaba una rutina, se ponía la pava y a la misma hora, y trataba de poner el ojo en blanco e intentarlo, ¿no? Bueno, eh, nosotros, en general, con Claudio, con, con Carlitos, lo que hacemos es eso, bueno, tenemos nuestro espacio, y vamos a ver, a investigar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar a que salga. Eh, y bueno, otra de las cosas que también intentamos es que sea para todo público. Después, si querés, entramos un poco en ese tema, porque ayer se habló, ¿no? El tema de, de que es difícil hacer teatro de objetos para niños, o para público familiar y cómo lograr una metáfora, cómo lograr esas temáticas y que yo estoy de acuerdo. Y bueno, nosotros ahí lo que intentamos es, bueno, vamos a tratar de ser lo más puro posible, pero si, como dice Ana, si no se es puro, no importa, seremos puro y hacemos otra cosa, ¿no? Lo, que ¿no? lo que sí tratamos es ser honestos. Y el motor siempre es lo que digo, trabar, trabajar con amigos y tener claro qué queremos contar. Después vemos con qué objetos. Es un poco lo que nosotros, la, la, la fórmula que, que nos hace feliz. Qué bien. Leo, cuando dice mi norte, mi norte es Cantor, El, aquí Cantor está en, presente en muchos, ¿no? En muchos de ustedes, ¿o no? Pero cuéntame eso, mi norte es Cantor. Um... Creo que sintetizó pre, estamos hablando pre, teatro de objetos, obviamente Cantor no hacía teatro de objetos, ni existía, ni él, no sé cómo llamaba su teatro, teatro a muerte, bueno, todas las etapas que tuvo, pero bueno, ese teatro donde eh, si, si lees el texto, no es el texto, no lo que, va, lo que va como al frente, sino que van sus imágenes, a mí me gusta uno de los conceptos de Cantor cuando trabaja la memoria, que él trabaja la memoria del niño. Entonces, en el mismo espacio convive la habitación con el ejército, está todo como mezclado, ¿no? Una escena, él crea una escena, eh, no pura, sino que hay muchos estímulos, eh, cosas que suceden por todos lados, este, música objeto, la, mez la mezcla, la mistura de maniquíes con actores. Entonces... Eh, para mí, un poco enganchando con lo que están hablando de, del montaje, también él este, crea un, un teatro donde el espectador está obligado a trabajar, a, a descifrar todos esos estímulos, ya sea de texto, eh, pero también de imágenes. Este, y de, es un teatro también fragmentado, donde no cuenta una historia lineal. Sino que la, la va contando de a pedazos, donde los personajes no tienen psicología, los personajes son acciones más que nada. Eh, entonces, bueno, creo que él, en lo que yo llamo como la, la, la búsqueda del sentido, de buscar un sentido propio, lo hace estallar porque eh, sus obras tienen una multiplicidad de sentidos. Este, y también llega a lo que ayer lamentablemente no pude estar, pero entiendo lo que es ¿no? eh, la metáfora, este, todo ese espacio poético que, que, que tienen los objetos en escena, que para mí los objetos en escena ponen el problema al sentido, al sentido de nuestra vida cotidiana, ¿no? es como que lo lleva hasta límites este, donde la razón no puede entender. Por eso yo, al principio cuando dije... Que me, me vinculo desde la imagen. ¿no? ¿Vieron cuando la famosa frase ma, eh, es mejor ay, eh, que una imagen? ¿Cómo es la, la frase? Una imagen es más fuerte, mil palabras, una cosa sí, así. Sí, exactamente. No habla más bueno, que mil palabras. Entonces, bueno, el, la, las imágenes tienen un sentido, no es que no tienen un sentido. Este, y, y, y para mí son más potentes que la, que la palabra. O sea, yo digo la palabra casa y no es lo mismo decir la palabra casa donde puedo mostrar una casa, qué tipo de casa, y al espectador le va a resonar mucho más que yo solamente sigo la palabra casa. Entonces, para mí el sentido de las imágenes va más lejos que el sentido de las palabras. Y para mí Cantor es el que sintetizó, el que empezó también, ¿no? obviamente, el que fundó y, 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 y lo de Cantor y lo del teatro de objetos, para mí, Cantor que trabaja mucho con la Segunda Guerra. Eh, y el objeto, cómo era el objeto antes de, la, de las guerras, esto que el, la gente no tenía tantos objetos antes de las, de las guerras. No eran casas como lo que pasó después de la guerra, que creo que la escuela francesa o belga ya trabaja con la abundancia de objetos. Eh, es decir, que el, el objeto, la mercancía del capitalismo es el objeto. El ser, el ser del capitalismo es el objeto. Digo, en el capitalismo sos si tenés. Entonces el teatro objeto también habla de eso, ¿no? Sí, las cosas. Sí. De las cosas. Eh, hay, cosas hay varias cosas aquí que podemos ir hablando y, y también quería ver a, después abrir un espacio para que ustedes también se hicieran preguntas, pero esa cosa de la dramaturgia no lineal eh, que, que el, 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 y que Ana habla, que Leo apunta, que el teatro de objetos... Eh, propone esa cosa, y ayer Anés decía esa cosa: tú vas a poner un caballo, una imagen de un caballo, lo vas a poner ahí, tú no necesitas decir es un caballo, porque no. ya está ahí, ¿no? Está todo el mundo viendo que es un caballo, y que se juegue con lo que la persona piensa con esa imagen, ¿no? No tenerle miedo a la imagen, y también no tenerle miedo a la, a la dramaturgia no lineal, ¿no? Aquí nosotros en. Nosotros tenemos mucho eso en el sobrevento de no trabajar la dramaturgia no lineal, ¿no? Y a veces sentimos que el público, hay un público que cobra la dramaturgia lineal, la relación de una cosa con la otra, y que me da risa, pero así me, yo me digo, ¿por qué eso no se le cobra al cine? El cine a veces viene con una, con una, una película que empieza de atrás, que, pasado, frente y todo, pero parece que en el teatro el espectador cobra un poco esta, esta lógica, ¿no? Eh, pregunto, ¿por qué será, ¿no? Porque por qué parece que somos como el lenguaje tal vez más conservador, ¿no? De los otros lenguajes, no sé. Eh, ¿Qué dicen ustedes de eso, ¿no? De la dramaturgia no lineal. Y después también quería hablar, si sí, ¿es posible ser un espectáculo para todo público, ¿no? Porque eso también yo me lo pregunto mucho, si es posible. Pero, ¿qué, qué, Javier, quería que hablaras un poco de eso, de, de, de esa propuesta de una dramaturgia no lineal. Eh, ¿Cómo se trabaja eso también? ¿Cómo lo trabajas tú eso en la, uni, en la universidad, con los jóvenes? Porque también tú tienes un, un trabajo de esa revista. Eh, Exploración. Sí, y que ellas, bueno, los videos que he visto de cómo presentan. Eh, también es muy eh, provocador porque también apuesta mucho en la imagen, ¿no? No sé si eso es un trabajo tuyo, que tú lo haces ahí, de, a ver, de sí. empujarlos a, a que apuesten en la imagen. A ver, eh, eh, los talleres de dramaturgia, yo también tuve como mi proceso, los talleres de dramaturgia, eh, la, la, la dramaturgia eh, para objetos, primero, que no hay un camino, es decir, puede... La dramaturgia puede tener origen en un texto preexistente, en un texto que se escribe en escena, en un texto provocado por la presencia de objetos, la elección de objetos o la construcción o la intervención de objetos. Es decir, son todas instancias posibles de, de comienzo de un trabajo en escena. ¿no? La obra ya no deja de ser esta, esta obra escrita previa y empieza a ser como el, el, el trabajo que se hace en el espacio. ¿no? Eh, en estos talleres de, 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 de algo que hemos hablado con, con Ana, estos talleres de dramaturgia que yo doy tienen que ver con la palabra, es decir, con, con, con entender el, el valor que puede tener la palabra, porque a veces cuando eh, lo, lo que pasa es que eh, muchas veces el imaginario eh, puede quedar reducido si uno eh, no trabaja si no amplía, amplía ciertas nociones, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la escala y la dramaturgia? ¿Qué pasa con la metamorfosis y la dramaturgia, con la transformación en vivo? ¿Cómo empezar a trabajar eh, la idea de conflicto? Es decir, estas cuestiones que, cómo se apropia el teatro de objetos de la idea de conflicto. Eh, y todo eso es como una, yo, yo hablaba, eh, Ana publicó un libro que se llama ecocidad, virtualidad y carnalidad, no decir, bueno, como esto, conflictos, ¿no? Y, y, y es o sea carnalidad y virtualidad. Y, y bueno, ahí yo, yo me puse a escribir sobre, sobre esta especie de dramaturgia fenomenológica, es decir, una dramaturgia que termina, que, que depende de la experiencia sensorial. El, el pensar la fenomenología como esta experiencia sensible, ¿no? Uno no sabe cómo funciona un papel, una tela, un colchón, hasta que. No trabaja con ese colchón. Entonces puede haber un trabajo dramatúrgico que tiene que ver por qué se trabaja con colchones, qué significado tiene, por qué qué para dónde, qué tipo de universo se quiere lograr, qué tipo de cosas se puede, se puede querer trabajar, pero la experiencia con el colchón mismo cambia la, cambia la dramaturgia. Con Leonardo hicimos un espectáculo sobre el 2001 y que hubo como un trabajo previo en la elección que hicimos trabajar sobre una torre de colchones, ¿no? siete colchones. Y arriba estos colchones, una mujer y un hombre tratan de manipular y todo se viene abajo, ¿no? En la idea dramatúrgica, la idea de estructura dramatúrgica era empezar a trabajar con módulos, casas, un piso de colchones y en el primer ensayo eso no funcionó. Porque los colchones proponían otra cosa y lo que iba a ser el clímax de la obra, una torre con unas, unas personas encima, empezó a ser la normalidad de la obra. Entonces, bueno... En este proceso que cuestionó todo lo que yo venía haciendo, digamos, ¿no? Eh, la, 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 la idea previa se confronta con la materialidad. Y ahí es donde empieza a suceder el, el teatro de objetos. Y no es, yo sí creo que se De hecho, hemos hecho cosas para, para infancias y hemos hecho cosas para todo público. Sí se puede, en el sentido de que lo que se está trabajando es con... Con la memoria de, de, de quien está viendo. Entonces, si los signos que se ponen a disposición son reconocibles, se puede trabajar una poética. De hecho, yo me acuerdo de uno de los primeros espectáculos que vino a Argentina de teatro con objetos, ligado a, en ese momento a, 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 a ahora una, una cosa más de títeres, es un espectáculo para infancia, que era historia con desperdicios. ¿no? Ah, sí, que de... era, era, eh, que un espectáculo de teatro de objetos está bien desde hace muchos años, pero era para infancia, no había ningún tipo de problema de, de acceso a eso. Eh, entonces, me parece que es un teatro, el tipo de, de teatro de objetos es un teatro conceptual, porque trabaja sobre la. Sobre la hay algo de, 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 de que el público reconoce lo que está ahí y se usa eso como espacio de juego para construir imágenes, para construir discursos. Pero bueno. Si, no se, si se ponen signos que pueden ser percibidos por un público, por todo público, se puede trabajar perfectamente. De hecho, no sé, yo hice ahora, Fernando, estabas con este trabajo con un kilo de harina, yo hice un trabajo en, en un barrio muy, muy popular en Buenos Aires, que es la Villa 31, con un grupo de mujeres de 60, 80 y años, que no tenían ningún tipo de formación, de otro objeto, que usaban masa para contar sus historias de vida. ¿no? y para cocinar panes y para hablar del pan. Sí, si era un teatro de, teatro de materiales, conceptualmente, pero no, nunca hubo ningún tipo de problema de accesibilidad con eso. No estoy diciendo que, que todo tenga to, to que se lo hacía, hay como otros trabajos muy interesantes con otro tipo de objetos también, ¿no? Pero el, el panorama es, es muy amplio. Y la dramaturgia, lo que se puede hacer es un gran campo de preguntas. Yo no tengo como muchas certezas. De, al respecto, o sea, Ana hizo este libro que abre el campo de, de, el campo de, 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 de juego y, y, y bueno, estos talleres, por lo menos que estoy trabajando yo, son como todos todas preguntas, ¿no? Preguntas de qué es, lo, qué, es lo, qué es lo que se puede hacer, qué es lo posible. Y lo más interesante son los mundos particulares, más que las reglas. No, 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 no. Eh, entonces, eh, mucho que no sé lo que va a pasar, ¿no? La, eso es como el no cumpleaños de Alicia. Son como esos talleres donde hay como una especie de no respuesta a lo que es la dramaturgia para, para el teatro de objetos, sino como caminos posibles, ¿no? Eh, no sé, en mi, en mi experiencia personal eh, una cosa que me interesa es ver lo que los objetos pueden contar y que no, puede, no hace falta que sea dicho por la palabra. Entonces, el diseño del objeto, la elección del objeto, ya se vuelve dramaturgia. Esta experiencia la tuve con esta actriz de, de Cantor, con Marie Bessier. Dos cosas. Una que ella me dijo, ella vino a ver un ensayo que yo estaba haciendo, ella iba a venir, no venía a dirigir el espectáculo, iba a verlo, a ayudar con la mirada. Lo primero que me dijo fue que me veía, me, 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 me veía demasiado a mí. Me dijo, si logramos, yo usaba sacos y vestidos. Me dijo, si logras que se vea la arruga del saco, podemos trabajar juntos. Y se fue, se fue 10 días y yo me tuve que quedar a ver cómo hacía yo para que la gente no me viera a mí aparte soy grandote y que viera la arruga del saco, ¿no? y ella me empezó a decir cosas que venían de canto a decir bueno le importas a nadie la gente no viene a verte a vos lo que a vos te pasa no es importante el teatro es un lugar de estupidez y de imbecilidad, es muy importante eso y de, de y no hay que ser ni solemne ni, ni sacralizar nada eh, porque si no fuéramos imbéciles no estarían pasando las cosas que pasan en el mundo. Y, y entre otras cosas, eh, ella me dijo, bueno, mira, Javier, los espectáculos, lo, los objetos eh, están muy bien. Eh, yo iba a empezar a hacer ese espectáculo con un, eran objetos pensados para dos personas, y el otro actor se fue y me quedé yo con algo que no podía manipular yo solo. O sea, porque eran cosas pensadas para ser manipuladas por dos. Y ella me dijo: Los objetos están muy bien. Pero tu texto dice absolutamente lo que están contando los objetos. Entonces empecé, empezamos como a trabajar sin hacer ningún tipo de alusión. En uno, bueno, era como un espectáculo documental que hablaba sobre el Alzheimer, sobre la enfermedad de mi mamá. No se habló nunca del Alzheimer, no se hablaba na nada. Y el espectáculo terminaba contando eso porque se dejaba que los objetos contaran por lo que eran, lo que tenían para decir. ¿No? Entonces, bueno, es como el, el gran aprendizaje. Entonces, cómo estar atento a estos objetos, a ver cuál, cuál es el discurso, qué es lo que pueden contar, qué es lo que pueden decir, y cómo eso se puede aprovechar en la construcción de, de, de una obra. Eh creo que no te conteste mucho pero no sí pero se trata de eso yo no quiero que me porque es muy eh, todo eso que dice ayer la Agnés decía una cosa que era divertida porque yo le hice la pregunta quién es la quién es la persona que está atrás del objeto eh, pero no, si no tengo la respuesta, ¿no? Lo, 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 lo tiré para que la gente eh, hablara, ¿no? Y ahí vinieron, eso, eso duró como una hora del encuentro, esa pregunta. Pero había una pregunta que hacía María Becerra, que, que, que ella hacía, que la hacía Cantor, que es, ¿quién es el poeta? Mira qué linda. Entonces ella decía, bueno, ¿quién es el poeta? Entonces decir, bueno, ella decía, el, el, actor, el, el, el actor invisible, ¿no? Un actor señalado a la luna. Y uno dice, bueno, hay, qué gesto, qué presencia, qué dicción, qué composición de personaje, qué actor, perdón que lo masculino, no qué intérprete. ¿Eh? Y un intérprete escena a la luna y el público dice, qué hermosa luna. Entonces, bueno, quienes trabajamos con los objetos estamos más en este de qué hermosa luna, no más que la interpretación o la composición. Ahora, ¿cómo llegar a eso? Ella dice, bueno, ¿quién es el poeta? ¿Quién organiza? ¿Quién trae? ¿no? ¿Quién.? ¿Quién organiza? ¿Quién es el poeta en un espectáculo? ¿Quién es el poeta? Es como la palabra que da lugar a que se organice este universo que aparece. Sí, eso, eso va también un poco. A, ayer se habló del que teatro de objetos es el, el teatro de, del, de autor. Ayer también Agnés decía una cosa que era, porque nosotros estábamos también hablando, que eso también una cosa interesante de hablar aquí de la, de la, del personaje si hay espacio para el personaje en el teatro de objeto, en el teatro de la imagen, eh, porque ella decía, mira, yo a veces estoy ahí en, en la obra, en el perturbación, en troubles, ¿no? Yo estoy de vestida de novia, pero yo no soy un bien, un personaje, yo soy, continúo siendo Agnes, que está ahí atrás. Eh, y decía, yo creo que la pista está en también no llevarse muy a serio, ¿no? Que tiene un poco que ver con lo que ella te provoca lo que tú, la, la esta artista provocaba en ti, ¿no? Nadie está muy interesado para saber quién eres y, y, y qué te complica, ¿no? Al mismo tiempo es personal, ¿no? Eh, quería, bueno, que ahora se hicieran preguntas entre ustedes, qué es lo que quieren hablar, qué quieren preguntarse eh, de trabajo. También hay una cuestión que me, que, que Ana escribe. Y que ayer también se habló de ese objeto, el objeto pobre, el objeto de... Si nosotros estamos hablando en un mundo invadido por objetos y que es tan invadido por objetos, que eh, justamente porque es tan invadido por objetos, parece que los objetos no tienen más importancia. Eh, y como eh, si tenemos que ignorar la tecnología, los objetos tecnológicos, ¿no? Que, são pobres não são, mas como os incorporamos? Como incorporamos isso na puesta na escena? Vou falar isso em português agora aqui para que a gente que está escutando estou falando de uma coisa que ontem a, a gente falou no encontro que acho que foi o Jaime que falou que hoje os objetos não têm mais valor e praticamente o celular é tudo e como a gente incorpora essa a tecnologia, a, a, a linguagem da, dos multimeios na linguagem do teatro de objetos, porque a gente também não pode ignorar. E também tem uma questão que é esse objeto que não é reconhecido, que já é um objeto que Pode dizer muito a nós de uma determinada época, mas hoje para o jovem não diz nada, né? Então, como a gente traz, faz essa seleção de objetos eh, ou como a gente tem talvez a coragem de não rejeitar esses objetos tecnológicos também nas nossas encenações? Mira, yo, yo eu puedo posso falar do que nos passa a nós, es que por exemplo quando Hacemos la vuelta al mundo en 80 días, que ya es un espectáculo que tiene varios años, y los chicos que cada vez están con más tecnología, vos les mostrás un barquito a cuerda que da sobre una piscina que da vueltitas y se pasan mirando y mirando y mirando, o un juguetito que va cayendo, el de, la, el de la escalerita, que lo habrán visto mil veces, y se quedan ahí. Y vos decís, pero después van al celular y están todo el tiempo con eso. O sea, a mí, por lo menos lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando mostramos, generalmente nosotros tomamos objetos que tienen que ver con el pasado, con los zapatos, son zapatitos chiquititos, reales, que se usaban en esa época. Eh, cuando sacamos cosas que son antiguas, nosotros vemos que el público que está más acostumbrado a la tecnología se engancha en algún lugar. O sea, Creo que contamos con, con ventaja al mostrarlo eso, porque sabemos que va a gustar, porque es distinto, porque la mamá o el papá le dice, ay, mirá, yo no tenía uno, eh, porque le llama la atención por lo, lo rudimentario, lo básico que es. Eh, a nosotros nos gusta mostrarlo y lo vemos que, que causa como un impacto. Despega en un lugar del desconocimiento, ¿no? En un momento sacamos un zapato que hacemos un zapatófono, ¿no? y hacemos que es un teléfono. Claro, los chicos empiezan a decir, es un reloj, es un reloj. Entonces, tenemos <laughs> decir, no, los teléfonos antes eran así. ¿No? Esto de que se da cuerda, ¿no? Entonces, como que hay como... Lo que no func funciona y me parece interesante, es poder mostrarle a las nuevas generaciones esto que es con lo que jugábamos nosotros. Al revés, no lo probamos. mostrar cosas tecnológicas, eso no... No hemos investigado por ahí. Eh, quiero contar algo en función de lo que dice él. Estuve hasta hace unos días en, en el festival Pendientes de un Hilo de, que organiza La Tartana en Madrid, el grupo La Tartana. Y ahí había una plataforma de trabajos en Work in Progress que estuvimos viendo, y uno de los que se presentó era un actor que trabajaba mucho también una técnica de clown y trabajaba con radios analógicas, ¿no? Con el aparato de radio analógico distintos modelos. Y fue su todas las posibilidades que encontró y cómo se reía la gente, incluso gente que no sabía que una radio podía hacer eso. Por ejemplo, lo desplazaba en el espacio, generaba la situación de la distancia y la emisión del sonido por el movimiento físico del objeto de la antena, un montón de cosas que los que somos más grandes nos parecen normales, pero para un montón de gente joven, no, no, no sabe qué es eso, digamos, usaba distintas, también grabadores y con casetitos, pero los usaba como objeto y los aprovechaba hasta el final, y los usaba como, trabajaba con la voz que se emitía a la radio, con la distorsión, en otro momento los convirtió en escenografía y proyectó una sombra con todas las radios, o sea, la verdad que el discurso poético estaba a partir de la radio, con su sonido específico, o sea, la encendía la radio, improvisaba con los textos de la radio, algunos los tenía formados, los tenía ya, ya previstos, pero otros improvisaban. Fue súper interesante, o sea, a mí me parece que la relación con la tecnología es poética e instrumental depende, o sea... No podemos eh, abandonar la tecnología. La tecnología de comunicación que estamos usando es parte de nuestra vida. ¿no? no tiene sentido discutir eso ya. En todo caso, podemos usar esa tecnología escénicamente para contar lo que queremos. Estaría dentro del famoso sistema que estuve nombrando. O sea, si necesito una imagen audiovisual, si necesito un interactor, si necesito, lo voy a poner. En este festival estaba, de por un lado Duda Paiva, digamos un virtuoso de, de la manipulación y de, de la actuación con títeres, y por otro lado un trabajo de otro artista portugués que en este momento no me acuerdo el nombre, pero que trabajaba exclusivamente con imágenes proyectadas y con un eh, manipulador interactor que trabajaba a distancia construyendo en la pantalla imágenes con movimiento de su cuerpo y todo eso estaba en un festival que se llama Pendiente de un hilo, o sea, eh, es un poco lo que estamos diciendo toda esta exploración, a ver límites de la tecnología, bueno tiramos de la cuerda porque somos exploradores, entonces decimos bueno hasta dónde, a ver, yo a cuánta distancia puedo operar o con el celular si todos lo encendemos y da y si bueno jugamos es lúdica la experiencia también con la tecnología y está buenísima. Y después tiene un límite también. No nos va a servir para contar todo. Pero desde luego apoya la puesta en escena y, y es algo que la gente maneja y comprende. Y entonces, bueno, podemos querer rescatar algo que, y no usar la imagen visual, audiovisual, por ejemplo, en escenario. No la queremos usar, queremos que sea objeto puro, cuerpo puro. Perfecto. Ahora, si la usamos, ¿qué? Que tenga sentido y que provoque, ¿no es cierto? Creo que eso nos pasa a todos. No es novedad ya, ¿no? Es como, creo que la pandemia nos desgastó tanto que ya nadie quiere nadie quiere probar nada más por ahora. Pero va a volver, va a volver. Y sí, en ese sentido creo que estamos como, lo, creo que lo que queremos transmitir es que hay que hacer lo más desprejuicioso posible. Yo, sí. por ejemplo, cuando que doy un taller, un seminario, una oficina, como dicen ustedes, eh, trato también de, de no poner mis propios prejuicios. Todo esto que hablabas vos, ¿esto es teatro de objetos? ¿Esto no es? ¿Por qué señalar? ¿Por qué este, este objeto sí y este objeto no? Eh, o lo que hablabas vos, ¿por u, dramaturgia lineal o, o fragmentada? ¿No? Es como... Dejar que, el que quien está explorando lo más libre posible. Y a, y a veces uno se ha sorprendido de, de prejuicios propios, ¿no? Este, yo cuando en pandemia tuve la oportunidad de participar de una oficina del, de sobrevento, este, había un muchacho muy joven que trabajó, no sé si se acuerdan, eh, Mauricio y Sandra, con una memoria de, de celular, un objeto, vieron que ahora ya no se usa tanto, esos objetos cuadraditos chiquititos. Que yo no me decía, ¿qué, qué objeto tan poco teatral decía. Eh, y lo que hizo ese muchacho fue maravilloso, porque hablaba de la memoria, creo que de su madre, sí. me parece. Y empezó a hablar, a hablar y hablar, y, y con ese objeto, explorando ese objeto, que casi ni lo manipulaba, ¿no? Se, casi lo mostraba, y creó un procedimiento poético hermoso, que era para decir, bueno, permiso, me lo robo. Entonces, bueno, creo que es eso. Más allá de esto que podemos debatir, que está buenísimo, creo que bah, yo por lo menos trabajo buscando procedimientos, ¿sí? sure. eh, ya sea explorando el objeto de la manipulación, o también eso sí, yo tomo un poco esto que vos decías, Sandra, de explorar, eh, por, por decir una forma, lo, lo que significa ese objeto, explorando el, el campo simbólico, todo el mundo. Eh, un poco lo, lo que creo que decía Ana también, que bueno, ese grupo español trabajó la radio y empezás a explorar el, el, el campo simbólico, los marcos de referencia de la radio y se te empieza a engrosar y a armar una dramaturgia. Eh, entonces, para mí, creo que el, las discusiones son más esas: bueno, ¿qué procedimientos eh, tomamos ¿no? para, para contar lo que queremos contar? Sí. Javier, quieres decir alguna cosa? Sí, muchas, porque se fueron como cruzando ahí. Eh, no, una cosa quiero decir. A, así como Fernán trabaja la, la, el objeto con memoria, es interesante también el trabajo de Jesús Nieto, ¿no? En España hay que trabaja el objeto sí. sin memoria, ¿no? Y que trabaja con el celular y con la y con el plástico y con lo que no tiene nada de memoria, que es como la forma nueva del objeto bajo, digamos así de campo, ¿no? Y es súper interesante lo que hace Jesús, y digamos, y accesible, no es algo que se queda, que la gente se queda afuera, lo cual nos cuestiona las ideas, los propios, hablo por mí, de lo que puede ser accesible o, o popular, ¿no? O sea, porque no son cosas que no sean accesibles, sino que están usando el objeto de este celular de otra forma, ¿no? Eh, que ya no es un objeto, eh, eh, digamos, es un objeto que. que, que, que Popular, es un objeto que, que, tiene, que tiene mucha gente. Eh, no quiero decir que todo el mundo, no, no, porque esa es la otra cosa, que también el, el teatro de objetos, y una cosa que dijo Leo, también hay que pensarlo. Eh, bueno A ver, cómo, ¿cómo llamamos lo que hacemos en estos países? ¿no? Donde no hay una sociedad de la opulencia, donde la noción de descarte es diferente, donde no hay un frenesí del consumo del confort donde no hay moda, donde los objetos hay que cuidarlos, donde los objetos, eh, eh, digamos, eh, donde hasta descartar objetos, digamos, eh, no sé, es diferente, es diferente. Es decir, si yo veo algunos referentes de una cierta ironía, por ejemplo, en, en, en el teatro, en un, cierto, en un cierto teatro objeto francés, yo que estoy trabajando, en, bueno, ahora este trabajo que hice con esta señora, veía que los franceses se reían de, la, por ejemplo, un personaje que usaba determinada ropa, ¿no? Eh, los, los hermanos de Fersenit, ¿cómo se llama? Esta, esta autora ya me, va, ya me va a venir el nombre, de lo que en realidad esta otra, esta otra gente en el barrio donde trabajaba era a, a duras penas la ropa que podía conseguir. Entonces también hay que tener cuidado de que el teatro de objetos a veces no contenga un recorte de clase. ¿No? Que es, es tremendo eso. Pero por eso pensar también qué teatro de objetos hacemos en estos países, porque qué son los objetos para nosotros. Para mí eso fue sí. muy, muy revelador el, el encontrarme con el trabajo de Ernesto Rosa, este cubano que vive ahora en Estados Unidos, y que trabajaba sobre cómo los cubanos. Eh, organizaron su vida objetual durante el periodo especial, cuando se quedan sin nada. Entonces, bueno, la idea del objeto es diferente. Yo no puedo salir acá en la calle, por la calle, y encontrarme con un sillón o con un equipo de música o con un televisor y llevármelo a mi casa y usarlo con ironía como se hace en otros países. Con esto no quiero hacer las lamentaciones claro, del tercer mundo, no pasa bien. por eso. Está bien. ¿No? O sea, bueno, pensar que, qué son los objetos, ¿no? ¿Qué, qué... Acá. Y me parece súper interesante, me parece un campo poético. Por eso me parece que tiene, que tiene tanto desarrollo, está empezando a tener tanto desarrollo esta cuestión del objeto y la memoria, porque son los objetos que se guardan, ¿no? O el objeto que se guarda por las dudas, o estos objetos catastróficos que tenemos en, 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 en nuestras casas, o, o en, en, ¿no? no sé, no, no sé, no tengo respuesta. Es más como una inquietud de. Eh, que, que, que vengo, venimos pensando con Leo también hace mucho, así, hablando, así, nos, nos divierte hacer manifiestos cada tanto, estamos, que se llama, Contra el Teatro de Objetos, ¿no? Ah, Entonces, muy porque, bien, está muy claro, bien. Bueno, porque el Teatro de Objetos es como esta definición que todo bien con los procedimientos, y, y obviamente me iluminó el trabajo de Daniel Lamboz y de Cristian Cabiñón, obvio los libros, ahí los leo, voy a eso, pero bueno, también pensar qué pasa en nuestra realidad, ¿no? Está bien. El hace un rato vos nombraste a, a Historias con Desperdicios, que fue un espectáculo, y yo quiero, porque yo estuve en el inicio de ese espectáculo como escenógrafa, y quiero recordar en este momento a Héctor López Girondo, que trabajó muchísimo en Brasil y que fue el titiritero madre, digamos, de ese espectáculo. Un espectáculo que trabajaba con las primeras experiencias que teníamos en estos países de ver gente que juntaba cartones y los ponía en un carro, y de eso vivía, ¿no? Eh, y, y bueno, sobre esa exploración se trabajó con niños y niñas, sobre esa exploración, porque los niños y niñas veían eso, veían, yo digo por primera vez porque así, como se vio en, en a fines del siglo XX en la Argentina, no, no habíamos visto nunca, de golpe eran cantidad de familias con carros y juntando, digamos, lo que uno llamaba basura en ese momento, ¿no? Y que ellos podían separar y seleccionar y, y elegir y crear una clasificación. Entonces, finalmente, de eso uno puede pensar que se puede generar una dramaturgia de objetos, que es un poco lo que Héctor, sobre todo Héctor, eran él y Carlos Canosa los que estaban en escena, pero sobre todo Héctor... Fue el que generó la, la idea de, esa, de cómo construir la dra dramaturgia con lo que se encontraba en la basura, ¿no? Fue un espectáculo que tuvo mucho éxito con los niños, con las niñas, con los niñes y, y que estuvo muchos años en cartel. Y era eso, era lo que le pasaba al cartonero con lo que iba encontrando y con eso iba armando historias. Yo en el caso de los niños y niñas y niñes o de las infancias, como estamos diciendo ahora acá, eh, para escribir, trato de que exista un guión fundamental, básico, en el cual yo, o, o, la, o quienes sean, por ejemplo, Javier y, y Leo, estuvieron en, en un espectáculo que hicimos todos juntos, que sí. se llama Evitácora, sobre la vida de Eva Perón, de jovencita, de niña, y de adolescente sobre todo, y ahí había un guión fundamental sobre el que la experiencia con objetos y con materias y con imágenes y con todo lo que lo fueron creando ellos. Eh, eso yo creo en la infancia. Algún guión fundamental yo me, me planteo, porque me tranquiliza saber que voy a, voy a llegar a algún lado en lo que voy a decir, puedo controlarlo más. Si no, le tengo miedo a la exploración que me lleve de nuevo hacia los adultos. ¿no? Entonces, como bueno, hay un guión y nos, nos sujetamos a ese guión abierto y que después todo lo demás entre dentro de, de esas pautas. Digo porque ahí vamos a hablar de teatro para niños. Sí. No, por eso lo, lo tiré. Ferdinand, ¿qué dices tú de eso del teatro de objeto para niños? Bueno, un poco lo que, lo que nosotros pensábamos es que... Si manteníamos un poco lo que dice Ana, ciertos códigos que ellos pudieran entrar, eh, podía ser perfectamente, podíamos hacer teatro de objetos para chicos. Entonces, por ejemplo, la propuesta que nosotros tuvimos con Carlos de hacer eh, una versión de caperucita con los zapatos o contar cosas con los zapatos, el. Si el Lene veía que el zapato, que no está manufacturado ni nada, el zapatito que usaban antes los chicos, lo daba vuelta y con los ojitos se veía y el cosito así, así como estaba, creían que era caperucita y que la bota era el lobo, si ellos aceptaban ese código, nosotros ya estábamos contentos, porque ellos en, logramos que entraran lo que le proponíamos. Y si los pibes entran, si lo logramos eso, era un triunfo para nosotros. Eh, depois, Pero bueno, só, só... Só, só um minuto, Fernando. Eh, só para Caperucita que dizia Chapeuzinho Vermelho. vermelho". Fernand sí. fez o chapeuzinho vermelho uh -huh. tudo com sapatos. Então ele está dizendo se si as crianças acreditavam que aquele sapatinho pequenininho era chapeuzinho e a bota era o lobo já tava já já poderia haver uma possibilidade de comunicação. Logo logo estava todo o jogo, digamos que los chistes, las formas de hablar, siempre con eso. Y después nosotros, porque es poco lo que nos gusta a nosotros con los espectáculos, en realidad lo que estábamos contando es la represión en Argentina, porque el cazador se convierte en lobo y en realidad el que te tenía que cuidar te comía. Eso es una lectura que a lo mejor los chicos no, pero que los padres sí. Por eso nos seguimos que hacemos espectáculos para todo público. Pero entonces decíamos bueno no queremos que entiendan esto ahora los niños, pero tratamos que haya como dos lecturas, pero lo fundamental era primero de lograr atraparlos con lo que le proponíamos, ese era el objetivo fundamental. Eh, después, hay cosas que eh, los chicos hacen mejor que nosotros, digamos, están jugando con una cajita de fósforos y le hacen un coche, están todo el tiempo viéndolo, nosotros cuando ensayamos, ahora mi hijo es un poco más grande, pero... Cuando era más chico, sacábamos cosas y le decíamos, ¿qué te parece que es? Si él veía que es un elefante, buenísimo, un elefante, te dice, no, no, no veo qué es. listo, Vamos a seguir buscando. O sea, era el tester de calidad, ¿no? Eh, ¿Qué te parece? Pero no te estamos preguntando, tomando un examen, sino que si vos lo entendés, es porque se, está claro lo que queremos mandar. Eh, ah. Y los chicos están todo el tiempo jugando, están todo el tiempo jugando, transformando, permitiéndose convirtiendo y si, pero ¿cómo puede ser que se tire y caiga? O sea, y ellos se lo permiten, o sea que en ese punto es más fácil llegar a ellos con el teatro de objetos. Chicos, quería preguntarles una otra cosa, que es, ¿cómo ven el teatro de objetos en Argentina? Por ejemplo, el periférico de objetos hizo escuela. Hay gente que se dejó el periférico influyó gente más adelante o no quedó ahí en ese momento era un momento o cambió o hay más gente investigando de esa manera que creen y que lo que eh, y más gente si hay más gente trabajando los objetos en argentina hay un montón de gente trabajando el lenguaje si, si la, yo no creo que la influencia es directa el, el periférico tenía una poética muy específica que, que tra, tenía un tratamiento de los objetos un pensamiento sobre los siniestros sobre la violencia una serie de, que entonces son muy pregnantes cuando uno piensa en el periférico de objetos y no puede trasladar eso a ningún otro espectáculo pero sí podría ser una influencia en el, en el deseo de hacer y yo creo que eso es muy importante también como influencia en el deseo de hacer y de vincular eh, a los objetos y a la actuación y de vincular y esto, bueno, esto, eso se reproduce de la manera que se reproduce, o sea, no, 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 no sé quién nos, nos adjudicaría su que, fu que fueron nuestros este, discípulos, no sé pero seguro en toma de decisiones, en la profesión, en maneras de encararlo, por ejemplo, en el público adulto, que era bien poco común en el momento en que nosotros trabajábamos para público adulto. Entonces digo, estas cosas que ahora ocurren, y, y hay una variedad enorme de personas haciendo distintas, pues, distintas cosas relacionadas con el teatro de las cosas. O sea, eso, hay una variedad enorme es difícil a veces cerrar este eh, eso es decir teatro de objetos es esto teatro de títeres y materialidades es esto otro teatro de actores que además en, le da importancia a los objetos no son como categorías difíciles ahora que hay un montón de gente a mí me impresiona la cantidad de gente que se dedica a esto contra viento y marea no porque convengamos que hay viento y marea sí <laughs> viento fuerte, sí. Hay viento sí. fuerte, sí. Este, mi opinión es que creo que en el momento donde existía cuando existía el periférico de objetos no no hubo como un movimiento de muchos grupos, este, creo que estaban ellos solos, eh, digo no, no 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 contagió, yo creo que también fue tan una, una contundencia tan grande que bueno, era como difícil estarle como a la altura o habían y bueno, y la dejaron la vara muy alta. Pero sí, por ejemplo, esto contaba yo al principio, eh, cuando uno quiere empezar y no sabe, bueno, hay, había ya una referencia, está en Argentina, es una referencia que eso alivia mucho el momento de empezar. Vale. Y después sí, hay, este, hoy en día, como decía Ana, hay, hay muchas personas contra viento, y cuando hablamos contra viento y mareas, es que quiere decir que es un teatro marginal. Es raro que esté en el teatro oficial para mí, ¿no? Eh, está muy en, el, en la, peri la periferia, seguimos en la periferia. Sí, la eh, eh, sí, Sí, creo más por eso, ¿no? Y enseguida eh, te quiero como ca catalogar, no te, te, te ponen un título y ya te cierran, ¿sí? Porque si usas un maniquí, te dicen, ah, es Cantor, o si usas una muñeca, te dicen, ah, es de objeto. Entonces bien, bien. también, eh, enseguida como que la crítica o los investigadores buscan una referencia y eso también te, te cierra. Sí, también como hay en muchas ciudades, eh, cada ciudad, un poco también tomando lo que decía Javier, este, cada ciudad tiene su objeto, no es lo mismo el objeto de Buenos Aires que el objeto de La Plata, que el objeto de Córdoba, de Santa Fe, de Jujuy, que es la zona más norte, más cerca de Bolivia, que hay una, hay una convivencia con la cultura boliviana, que en el sur, que es la Patagonia. Eh, digo, pasa en Brasil también. En Brasil hay muchos países dentro de un país. Sí, sí. Entonces supuestamente debe pasar lo mismo. No es lo mismo las grandes ciudades que en el campo, el objeto rural también. Yo a veces cuando pido que traigan objetos, traen unas cosas increíbles que en mi ciudad ya no existe. Este, y después las personas y su contexto. Yo eh, tuve la experiencia de trabajar con una chica trans que era de Salta. Salta es una ciudad muy este, muy católica, muy, muy católica. Eh, donde ella obviamente tuvo eh, mucha dificultad para lo que sería hacer su transición pero todo eso lo lo cargaba en su poética los objetos que traían eran mucho como eh, los muñecos de como de los Ken ah, parecido sí. no entonces contaba las fantasías que tenía con los Ken y era riquísimo digo también no solamente es esto que hablamos de lugar, sino en cada persona está, tiene su contexto y, y, y su poética. Y creo, que, creo que este teatro permite eso, ¿no? Desarrollar una poética personal increíble. Por eso, bueno, estamos de acuerdo que hay muchos teatros de objetos. Y es eso lo que te llama más la atención, Leo? Sí, sí. Creo que estamos hablando también de, de esto que, que se habla de, de un teatro que permite la hibridación no es, un, no es no es un teatro puro porque se puede mezclar eh, o se puede misturar con, con la multimedia, con la performance, con el clown con, con la arqueología y, y, y dialoga muy bien dialoga muy bien con, con áreas artísticas y no no artísticas Sí. Yo quería decir una cosita, eh, nuestra experiencia, esto de estar en la pandemia y no poder viajar y demás, tuvimos, tuvimos como dos años haciendo todos los viernes función en un lugar muy pequeñito. Y bueno, hacíamos con un kilo de harina y después terminamos comiendo pizza y tratando de compartir todo el tiempo que no pudimos compartir cuando estábamos en pandemia. Y la mayoría de la gente que había ido al teatro nunca había visto teatro de objetos en La Plata, por lo menos. Entonces, es una, eh, me parecía como... Pero era como si le hubiera bajado un, un, un chino diciendo: Che, ¿cómo hacen cosas con harina? ¿Cómo con un zapato? viste Complet Gente que iba al teatro. Es más, acá hay una escuela de teatro, pero eh, no era como algo nuevo. Sí, pero sí si hay una cantidad de gente que está produciendo mucho en, en Buenos Aires, en Argentina, en todas las provincias, ¿cómo que se ve tan poco? ¿no? Eh, eso un poco nos, nos sorprendió. Y. Una cosita más, yo creo que también influye mucho que estamos, digamos, con el tema de la creación y los grupos. Yo creo que eh, como somos los argentinos, estamos muy atravesados por el psicoanálisis, creo que eso también da... Ay, mira, eh, qué yo creo que aporta a, a que muchos, muchos creemos y abramos la cabeza por ese lado, me parece. Quería, que, quería aportar una cosa y es que... Desde hace un tiempo hay espacios de formación en Argentina, en la universidad pública. Es decir, hay una... La carrera de UNSAM existe hace como... Eh, no sé, que la hora empezó hace como 14, 15 años, la, la que empezó... 2000, la, 2005, sí. 2005, 2004, o sea, 2005, sí, claro, casi, casi 20 años. Eh, que empezó como diplomatura, ahora es una licenciatura, y que, y que siempre tuvo como... No solamente en títeres y, y formas clásicas y contemporáneas, sino también como, como promover eh, formas de teatro de objetos desde hace también unos 12 años o 14, la, la, la diplomatura de la, de la Una, 12, ¿se, seguro. 12, 12 años. Eh, mm -hmm. También como promoviendo eh, eh, espacios, es de, de, eh, espacios, de, espacios de encuentro, espacios de, de, donde la, la imagen. Eh, se encuentra con el, digamos, la, la tecnología, el teatro de objetos, como, que, como encontrar lenguajes eh, híbridos, no sé, por llamarlo de alguna forma, o explorar el lenguaje, para no hablar del lenguaje híbrido, no eh, y me parece que con el tiempo eso va generando encuentros, y, y, y va generando compañías y gente que explora, o la presencia de objetos, aunque no sea propio de un teatro de objetos, la, 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 la circulación, la aparición de los objetos en las obras, incluso después de este tiempo también se está empezando a renovar mucho el teatro de el teatro de títeres en Argentina, como saliendo de, después de de, de, de ser un teatro mucho tiempo muy ligado a, a ciertas formas, por lo que se llamaba como un teatro clásico, ahora con un abanico mucho más grande y también a, aceptado por mucha gente. Entonces, bueno, creo que hay en Argentina como... Está empezando a ver como un desarrollo muy, muy interesante ¿no? de, de la presencia de los objetos, el trabajo con los objetos, las materialidades, los títulos. Como dice Leo, todavía un poco ahí, como marginal, pero está. Yo pienso que el tema del público es uno de los grandes temas de la época, digo. Eh, Cómo acercar al público al teatro, no solo al teatro de objetos, digo me parece que hay toda una reflexión sobre, el, sobre los, los públicos los nuevos públicos que estamos todos pensando en eso y lo que sí pienso que una de las carencias por lo menos en la ciudad de buenos aires que hay es que no hay muchos espacios específicos para los títeres eh, y para los teatros de objetos o si sea, el teatro de objetos tiene que buscar su lugar eso a mí me llevó, por ejemplo, muchas veces a hacer experiencias o intervenciones o en lugares que no estaban pensados para el teatro de objetos, que son centros culturales o museos o demás. Este, esta hibridación nos lleva a veces a buscar otros espacios que no, no son los convencionales, digamos. Pero eso a mí me gusta, a otro puede sentirse débil en esa situación, no sé, eso... Pero creo que, que la, la búsqueda de nuevos públicos es una tarea para todos los que hacemos teatro. Para niñas, para no niñas, para todos. Sí, aquí en Brasil también pasa lo mismo. Eh, y un poco por la pandemia. La pandemia sí. hizo con que la gente esté como demorando para volver. Pero aquí en Sao Paulo, bueno, nosotros tenemos las. Tenemos unos apoyos, que esos, son, esos apoyos financieros son importantes porque nos hacen con que miremos al público. No son solamente apoyos para la investigación, que son muy importantes, pero para que la gente tenga acceso a esa investigación. Claro. Eh, pero igual es una cosa que estamos siempre atentos a quién está viniendo. Porque aquí en nuestro teatro, por ejemplo, el sobrevento viene mucha gente, pero nosotros nos preocupamos si son los mismos, si es siempre la gente de teatro, si está ah, viniendo sí, gente claro. del barrio, porque con esto de las redes sociales sí se conquista un público, pero me da la impresión que siempre el público que ya va al teatro, que ya le gusta el teatro, y todo. entonces cómo hacer para que traer otras personas. Así es. Chico, creio que terminamos o encontro. Amanhã eh, fazemos outro com outras pessoas. Mas eh, de qualquer maneira, este, este, este encontro aqui não teve a tradução eh, para o eh, português, porque as pessoas entendem no espanhol. A gente sí. vai deixar disponibilizado o encontro. Se a gente achar que tem necessidade Talvez a gente deixe o encontro disponibilizado E aí a gente vai botar a legenda Mas tem que saber que Vai sair o um material escrito em português A partir destes encontros Com as considerações que que, que que Com as considerações de cada artista Que participou de cada encontro Isso vai ficar disponibilizado Pelo sobrevento publicamente Então quem perdeu algumas coisas é, do, do, pela questão da língua vai ficar à disposi a, a, a disposição o material escrito aí se traduzido porque tem uma questão da tradução que é que ele vai cortando um pouco a fluidez do raciocínio então por isso que a gente evitou de fazer aqui neste neste encontro em espanhol e porque as pessoas geralmente conhecem e, e conseguem entender a língua, mas a gente vai ter o, o material em português. De novo, é, dizer que o oh, a Deborah Hunt aí que tem um trabalho também super bonito com teatro de objetos. É, a gente vai. Este projeto faz parte do projeto Objetos à Mesa, contemplado pelo Proac Direto número 38 da Secretaria do Estado eh, da Cultura e Economia Criativa de São Paulo. É, amanhã, então, a gente tem mais encontro às três da tarde, pela questão do fluxo do fuso horário com a Europa. Senão ficaria muito tarde para eles é, fazer o encontro mais tarde. Queria agradecer-lhes muito, Leo, Ana, Javier, Fernan, é, por estar aqui. Eh, y que bueno y que algún día lo podamos hacer presencialmente ah, sí eh, eso eso totalmente sí ¿no? Yo quiero quiero los cuatro días en la en la isla era sí en una playa los cuatro días para hablar de teatro de objetos en una playa me gustó sí sería es perfecto totalmente. no tendríamos que organizarlo y Brasil tiene las mejores playas que Argentina no, obvio claro sí Sí, sería lo ideal, ¿no? Pero sabes que esta cosa, la pandemia nos trajo esta idea, ¿no? Porque sí, sí, cuando claro. nosotros pensábamos en, la, en, el, en el en esta revista, decíamos, pero bueno, ¿cuándo que podríamos tener, lograr hacer esto? De cierta claro. manera el Zoom permite y uno puede hasta pensarlo de una cosa que continúe, ¿no? De repente claro. eh, llamas y hablas con otros marcas, un encuentro claro. con las artistas y que los, la gente pueda acompañar esa conversación es interesante. Sí. Y eh, gracias, a, muchas gracias. A, agradecer a Sobrevento porque están siempre sí. generando este tipo de espacio. Sí, Obviamente, sí, sí. como vos decís, sí. tienen este apoyo este, y lo comparten. Eso es lo lindo: que tienen el apoyo económico y lo comparten eh, para todos y todas. Así que gracias. Sí, como siempre. ¿eh? Hace años que nos conocemos con Sandra y siempre son un motor, no paran y, y, y no lo hacen para ellos, sino también lo abren. Haciendo festivales, talleres, invitando gente, eh, haciendo espectáculos y trayendo directores de distintos lugares, de distintas técnicas. Eh, la verdad que es, es muy enriquecedor para la profesión. Sí, también para crear redes, para crear redes en, en, en América Latina, que no circulan mucho los, los discursos que están apareciendo. Claro. Eso está buenísimo. Muchísimas gracias. Sí, Muchas gracias por Gracias, la Sandra. Gracias. Bueno, gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Adiós. Gracias, Mauricio. Adiós. Gracias, Mauricio. Un y abrazo Luis, grande a todos. Luis, ¿qué pasó con Luis? Lu Luis, eh, no sé, no, pero Luis Andrés <laughs> va. Eh, la verdad, las cosas es que él ayer estuvo como estaba más en la parte técnica y entonces yo terrible la sufrimos un montón, pero eh, y hoy día tal vez estaría intentando hacer la traducción, pero eh, Después va a estar en esta cosa de, de, de escribir las consideraciones, lo vamos a intentar escribir juntos eh, y colocar este material a disposición. Bueno. Pero eh, sí, a veces él, iba, él la verdad es que no estaba muy organizado de que él estuviera en todos los encuentros, porque como es un proyecto más de investigación. Eh, entonces estaba más una cosa de conducirlo un poquito, un poquito sola, pero mañana estará en el, en el otro encuentro en que necesitamos que haga la traducción del francés, del, porque mañana va a estar un chico italiano, un francés, español, yo no sé ni cómo lo vamos a hacer. Bueno, y felicitaciones por lo de Lula, ¿eh? Ah, y mucha suerte en el Mundial, ojalá que le vaya muy, muy bien. Vamos Brasil, ¿eh? Vamos. Que sí, yo diría. Un poco. Bueno, mejor bueno, hablemos no. del teatro de objeto. Sí, sí. sí, hablemos del teatro de objetos, porque como esto va para pa, pa el gobierno, mejor dejémoslo así porque yo ya iba a decir no, Neymar no o sé a quién le va a dedicar el gol, porque Neymar dijo que le iba a dedicar el gol a, sí, al sí. presidente que, que, que va a dejar el cargo. Bueno, bueno. <laughs> Adiós. Adiós. Chao. Chao. chao, chicos. Gracias. Ah, muchas, gracias chao, chao, muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Sandra, como siempre. Muchísimas gracias. ¿eh? Ah, sí, Javier. Tenemos que armar más redes. Sí, totalmente. Y aparte, hay tanto por hablar. Yo me doy cuenta cuando, cuando hablan que hay tanto por hablar y hay tanto. Ahora, la... perdón, no es por llorar las miseria. Es tan difícil las cosas, pero tenemos que armar redes y. Ahora yo estoy viendo si en Argentina puedo publicar textos que no han, traducido, no han sido traducidos al español de Teatro de Objetos. O sea, tengo un poco más de... de, de... No, no los voy a traducir yo porque son traducciones muy que me escapan, ¿no? Pero bueno, ya después te cuento. Si llega a pasar eso, nada, ah, que circule material y que puedan... Sí. Yo lo que quiero es que ustedes vengan a dar una... Una, una oficina, una residencia a la, a la universidad. Ah, no sé sí, si, si con los fondos de ustedes de Brasil, porque ahora la universidad pública aquí, por así decir, ha habido una inflación externa del 100% y a mí no me han subido mi sueldo. Entonces, eh, yo mi sueldo, bueno, pero no, 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 no es que no me lo hicieron a mí. Es <laughs> algo que sucede, ¿no? Pero si ustedes, si logramos, por ejemplo, conseguir fondos, o si ustedes tienen la posibilidad me, me, me encantaría que vengan a dar seminarios intensivos hacer una residencia a la universidad sobre el trabajo que hacen con objetos sobre lo que quieran Queda ah sí no me encantaría la la, la posibilidad si sí, tenemos que organizarlo sí desde de, pensar cómo se puede hacer solo sí. estoy viendo de cambiar el plan de estudios de la de la perdón le estoy robando tiempo por ahí no sé si no, creo que Mauricio se lo puede dejar de grabar, ¿eh? Mauricio. Sí, ya apagó. Ya apagó. Entonces, puedes, puedes continuar live, conversando. Dice live. Arriba está diciendo ¿Oh? live. ¿Ya apagaste? Ah, no, YouTube.